Bien, pues ahora sí, voy a dar paso al pastor Pedro. Gracias, hermano Tony, por la presidencia. Si esta mañana no escuchaste el mensaje, os animo a que podáis escucharlo. Está ya sí en YouTube activo, ¿verdad, equipo? Y está siendo de bendición. Hemos recibido varios comentarios muy buenos. Y en esta tarde vamos a ver algunas cosas interesantes, muy interesantes. Entre ellas, cómo solucionar problemas médicos. Cuando estudié traumatología de combate en Perú y compartí esto con Dana, se me puso el dedo así. Y lo agarré y lo puse en su sitio. Y ya pasó. Lo até con cinta aislante y eso duró durante los 15 días que estuve allí. Pero, ¿qué haces cuando te sientes en situaciones difíciles? En lo que técnicamente se llama el peor escenario posible. Voy a empezar el mensaje esta tarde con algo que va a ser bastante interesante. El peor escenario posible es aquel escenario donde tú no tienes control. Tal vez se ha estrellado el avión en medio de la selva y tienes que sobrevivir. ¿Has pensado eso alguna vez? Si has montado un avión, puede pasarte. O tal vez estás navegando por el mar y pierdes el rumbo y estás en alta mar. ¿Cómo sobrevives? O tal vez estás en el bosque, en la mola, ¿verdad que sí? Nico, Sophie, y tienes que sobrevivir. ¿Cómo lo haces? ¿Lo habéis pensado alguna vez? La falta de control que puede llegar a nuestra vida en un momento así, donde cuando no sabemos qué hacer, realmente nuestra vida está en juego. Y no lo pensamos. Y no lo pensamos. Pero es algo muy serio. ¿Y por qué hablo de estas cosas? Porque os voy a hacer esta pregunta. ¿Creéis la Biblia? ¿Creéis que todo lo que hay en la Biblia va a ser así? Entonces, debo ser honesto y debo ser también coherente con lo que creo. Y tal vez os voy a empezar a asustar en esta introducción, pero os pongo un ejemplo que leí hace años de que en cierto pueblo no llovía y entonces las familias de trabajadores de la tierra, lo que aquí llamamos payeses, los hortelanos, estaban muy frustrados y una familia de creyentes empezó a orar diciendo: Señor, envía lluvia, envía lluvia. Envía lluvia. Lloraron durante todo el día. Al atardecer, mamá dijo a los niños: vamos a dar una vuelta. Y el niño pequeño fue corriendo y agarró un paraguas. La madre lo miró y le dijo: ¿pero por qué agarras un paraguas si no llueve? Y dijo: hemos estado orando pidiendo a Dios lluvia todo el día. Necesitaremos un paraguas. El niño era el único que creía en lo que habían orado. Y muchas veces nos comportamos así. Pedimos al Señor, pero no creemos lo que vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Y siendo coherente con las Escrituras, hermanos, y no quiero asustaros, ¿de acuerdo? No es mi intención asustaros. Pero yo creo, de verdad, creo que estamos viviendo en los últimos días. Ya no digo tiempos, días. Yo sé que los testigos de Jehová enseñaron en el 1914 que el fin del mundo venía. Yo sé que las famosas predicciones mayas y aztecas predijeron que en el año 2000 terminaba el mundo. Y no voy a cometer el error que se cometió en el pasado de decir: el Señor viene este año. Porque el Señor puede venir hoy, no este año. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero sin duda alguna su venida es eminente. Me pregunto si estamos preparados espiritualmente para ella. Y me pregunto qué va a pasar antes que Él venga. He estado leyendo hoy mismo informes sobre la energía mundial. China está teniendo problemas de abastecimiento eléctrico. Noruega está teniendo problemas de abastecimiento eléctrico. No es un problema de la electricidad en España. Se está diciendo que va a haber un problema mundial de abastecimiento eléctrico. Y va a haber una ocasión aquí en este invierno que a lo mejor, hermanos, no tengamos electricidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo habéis pensado? Y no estoy intentando asustar a nadie. La lluvia ácida que el volcán de Canarias está produciendo ha llegado ya a Cuba. Teníamos esta mañana aquí varias hermanas de Cuba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados para ello? ¿Lo habéis pensado? Si tuviéramos que calentarnos este invierno, ¿cómo lo haríais? Ya veo a Rosa quemando todos mis libros para producir calor en casa. No, yo sé que no haría eso. ¿Pero sabríamos cómo hacerlo? Tengo aquí un kit de supervivencia militar profesional.
sabríamos cómo utilizarle. Lo enseñé a los niños, ¿verdad, Nico? Estuvimos ahí hablando de algunas de las cosas que hay por aquí, chulísimas. Tengo, mira, una brújula, tengo, wow, el cordón cobra con mi silbato de emergencia y otra brújula. Tengo un para hacer señales a los aviones. Casi os voy a enseñar un montón de cosas que tengo aquí, juguetes. Tengo mi linterna, tengo mis, wow, una cuchara. ¿Quién quiere una cuchara para comer? Tengo, mira, mira, ¿sabes lo que es esto? ¿Qué es, Sophie? Mira, ¿ves ahí las chispas? Para encender fuego. Y está aquí. Y tengo, mi silbato. ¡Ah! ¿Cómo pica? Y tengo mi navaja. ¿Y qué más tengo por aquí? Hilo de pescar y un tubo para chupar agua y filtrar agua. Mati, es impresionante. Tengo varias carabinas. Las carabinas son importantísimas. Tengo una herramienta que sirve para muchas cosas, tornavises, destornilladores. Tengo una sierra para cortar árboles. ¿Y qué más tengo? ¡Buah! Madre mía, esto es peligroso. Es un arma. Ah, también es un bolígrafo. Está bien, puede servirme para muchas cosas. ¿Sabríamos utilizar todo esto? ¿Estaríamos preparados? ¿Teníamos un plan de huida, rescate, evasión? ¿Podríamos defendernos en una situación compleja? He dicho, no quiero asustaros, pero quiero haceros pensar. Porque realmente la situación mundial nos puede hacer llegar a un punto que esto sea muy serio. Y aquí en la ciudad sería una trampa mortal, una ratonera. En los cursos que hice de supervivencia en el ejército, es una de las primeras cosas que aprendimos. Huye de los centros neurálgicos, de los centros urbanos, huye a las montañas. Y tal vez tendremos que hacer un plan de acción para la iglesia y buscar un punto de encuentro, porque el Señor viene pronto. ¿Lo habías pensado? ¿Somos o no somos coherentes con lo que creemos? Porque si somos coherentes, yo ya estoy preparando mi mochila de supervivencia y mi maleta para irme al cielo, aunque la maleta quedará atrás. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, y vamos a hablar de estas cosas, ahora sí, con la Biblia abierta. Apocalipsis, capítulo 19. Pero antes de leer las escrituras, vamos a orar, pedir la bendición del Señor. Vamos a pedir que Él esté con nosotros. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú estás aquí con nosotros. Lo sé, lo has prometido, nos lo has dicho. Y sé, Padre, que al enseñar tu palabra, esta palabra que tenemos delante nuestro, es quien habla nuestro corazón. No somos nosotros, Padre, eres tú. Y te ruego por esto, Señor, que tú quieras utilizar el mensaje de tu palabra. La enseñanza, sí, a veces teológica, académica, profética, pero Señor, que abra en nosotros el entendimiento de la realidad de lo que estamos creyendo. Porque muchas veces hablamos de estos temas de una forma tan teórica que no nos damos cuenta lo que implica el tener realmente que sobrevivir en un estado hostil, en un momento de crisis mundial, donde podemos quedarnos sin agua, podemos quedarnos sin electricidad, podemos, Señor, tener un frío invierno sin nada que calentarnos. Y Padre, el tiempo de tu venida no sabemos qué va a pasar. Porque tú nos dijiste, oiréis de guerras y rumores de guerras. Y si tú dices, oiréis, es que estamos para oírlas, no nos hemos ido todavía. Y vemos, Señor, que el tiempo de tu venida se acerca con pestes y terremotos y Señor, todo lo que está viendo nuestros ojos en las noticias y mucho que no nos dicen. Y Padre, para nosotros es un tiempo de estar alerta. Y por eso te pido que tú, Señor, toques nuestro corazón en esta tarde y nos hagas ver la realidad inminente del regreso de tu Hijo amado. Te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 19, voy a leer desde el versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos en la gran cena de Dios,
para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Señor, bendiga su palabra. Es un texto duro, es un texto real, es un texto que va a acontecer tal y como lo hemos leído. Y por eso tenemos que abrir nuestros ojos para realmente ver que esto no es una película de ciencia ficción, sino una realidad que nos mueve a ser precavidos y estar preparados para cuando el día del Señor se acerque, no nos coge durmiendo, sino despierto. Y me gusta haber introducido así este mensaje, ver a Nico con su gorra de Navy Seals. Uno de mis héroes son los Navy Seals, me encantan, que las boinas verdes eran los míos, pero Navy Seals me gustan. Y esa es una realidad, nosotros somos soldados también, pero soldados del Señor Jesucristo. Y tenemos que estar con una mente activa, con un corazón dispuesto, porque lo que acabo de leer pronto va a acontecer. Situémonos de nuevo, ya hemos estado hablando por meses del libro de Apocalipsis. Sabemos que ahora estamos entrando ya a los últimos momentos del planeta Tierra tal como lo hemos conocido hasta ahora, siendo dirigido por el diablo y por las fuerzas humanas. Pero a partir de este punto en adelante, vamos a ver en el libro de Apocalipsis al Rey de Reyes tomando el control de todo. Hermanos, no estamos derrotados, somos más que vencedores, tenemos la victoria. Y este día que aquí narramos en el versículo 11 adelante, del cual prediqué la semana pasada, vemos esa realidad, el Verbo de Dios, el Logos Divino, el Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, viene para reinar, reinar con poder, reinar con gloria. Viene en un caballo blanco. Jerusalén le vio entrar con esa entrada triunfal, ¿lo recordáis? Con un asno, hijo de, con un pollino, hija de asna. Y nos sorprende, porque pensamos, wow, ¿un rey entrando en un borrico? Bien, en la antigua Jerusalén, en el antiguo Israel, los reyes no iban con corceles blancos, como esos caballos españoles, ¿verdad?, tan bonitos. No, iban en borricos blancos, era un animal, no era de guerra, no era de combate, era una entrada pacífica. Y el Señor Jesucristo así entró en Jerusalén y dijeron, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios! Su entrada a Jerusalén fue triunfal. Pero hermanos, en esta segunda entrada a Jerusalén, no viene con un borrico, viene con un corcel blanco, símbolo de guerra, de autoridad, de poder. Viene como quien Él es, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y viene para poner orden en este mundo, para gobernar con su cetro poderoso, para establecer justicia y poder y verdad. Y como vamos a ver ahora, establecer ese día de juicio contra sus enemigos. Un día de gran poder. Esta es la visión del libro de Apocalipsis del Señor Jesucristo, empezando en el capítulo 1. Y esta es la visión, hermanos, que pido a Dios que nos dé a nosotros mismos de Cristo. Porque aún tenemos la visión de un Cristo derrotado por la muerte. Y creo que eso nos confunde en nuestra vida cristiana. Recuerdo bien cuando era yo católico apostólico romano de la Virgen de Montserrat, iba para cura. Entraba en la iglesia católica como niño y veía al crucificado. Y os aseguro que mi corazón se dolía, incluso llegué a llorar viendo a ese pobre hombre sufrir en esa cruz. Pero hermanos, ese no es nuestro Señor. Nuestro Señor está ahora en esta visión celestial. Y si le vemos así, nuestra alma se va a gozar con paz y tranquilidad, sabiendo que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y esa es la visión que tenemos que hacer. He oído que Mel Gibson está trabajando con una nueva película sobre la resurrección. No la he visto ni pretendo hacer propaganda de ello, ya veré lo que es. Pero su película sobre la pasión de Cristo, algunos de los cuales tal vez hayáis visto,
No puedo mostrar realmente el sufrimiento espiritual de Cristo, solo el sufrimiento físico. Tal vez las películas, por más que intenten, nunca podrán mostrar qué significa este Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero este es nuestro Dios. Y quiero animarnos a que le veamos así, que le contemplemos así, porque eso dará paz a nuestro corazón. ¿Lo entendéis? Ahora acerquémonos a Megido. Los versículos 17 hasta el versículo 21. Vamos a intentar desglosar el sentido profético y la enseñanza que estos pasajes nos dan. Es algo que es duro de entender. Y si tomáramos estos versículos por sí mismos, sin hacer una comparativa antiguo testamentaria, incluso podríamos llegar a pensar, ¿qué está diciendo aquí? Si tenéis una Biblia como la mía, una Scofield o una Ryrie, veréis que en la titulación dice Armagedón, Armagedón, el Valle de Megido. ¿Qué es esto? Bien, lo que acabo de narrar en estos versículos es esa última batalla del Rey de Reyes con los enemigos que han destruido el mundo y han perseguido a los que aman al Señor durante esos 7 años de tribulación. Estamos ya en este punto al final de los 7 años. Cuando, según el mismo libro de Daniel, en su visión, ve una piedra, una roca, que golpea a la estatua, ¿recordáis el pasaje? Y toda esa estatua se desmenuza. La estatua que vio el rey Nabucodonosor simboliza los imperios, la fortaleza del hombre, el último, el imperio romano. Y al final sus pies, que tienen mezcla de barro y hierro, es una mezcla del imperio romano con el imperio europeo que estamos viviendo en nuestros días. Y la roca cae y golpea esa estatua y todo se desmorona. Y eso es el Señor Jesucristo en su retorno, cuando Él regresará en gloria, esplendor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y establecerá una batalla, como veremos en el libro de Zacarías, en ese lugar llamado Megido, Armagedón. Recuerdo bien el día que estuvimos allí, el sol lucía en aquel atardecer, al llegar a un tremendo valle, le llaman el Valle de Jordán. Ese valle es inmenso. Muy cerca de ahí se encuentra la ciudad de Nazaret. Fue para mí una impresión tremenda seguir la carretera cruzando el Valle de Megido y subiendo a Nazaret. ¿Sabes quién había estado en Nazaret? El Señor Jesucristo. En su infancia la pasó ahí. Y desde un monte de Nazaret se ve todo el Valle de Megido. Señor Jesucristo estuvo viendo ese lugar durante 30 años de su infancia y juventud. Antes de dirigirse a Jerusalén, Él había visto ese lugar donde el juicio del fin del mundo iba a empezar. Hermanos, esto no es ciencia ficción, es una realidad. El versículo 11 dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Bien, la perspectiva nos muestra un ángel diferente al que habíamos visto anteriormente. Este es un ser angelical que viene a establecer juicio y clama a gran voz. ¿Pero a quién clama? A las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaros a la gran cena del Dios Todopoderoso. Interesante. El valle de Jezreel, entre Samaria y Galilea, era conocido hace unos años atrás por un lugar donde apenas había aves. Interesante, en estos últimos años los buitres han crecido inmensamente. No había aves de rapiña, pero en ese valle de Jezreel ahora se encuentran poblaciones de buitres como nunca antes había habido. ¿Os resulta extraño? ¿Tal vez peculiar? La invitación a esas aves va a estar determinada. Cuando sigamos leyendo, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libros y esclavos, pequeños y grandes. No hay duda alguna que en ese valle va a haber una gran guerra, una gran mortandad, un gran juicio. El mismo Napoleón Bonaparte, que se paseó por aquellas tierras, dijo que era un lugar extraordinario para las batallas. El valle inmenso está rodeado de ciertas colinas donde un apostacionamiento, una localización militar,
puede tomar el control de sus tropas. Es el lugar de la última batalla. Pero tenemos que ir al Antiguo Testamento para aún enriquecer más el sentido de lo que estoy leyendo. Abramos la Biblia en Zacarías. Vamos a ver algunos pasajes, si me acompañáis, por favor. Primeramente en Zacarías 12, 1 al 9. Vamos a Zacarías en el capítulo 12. Tenemos dos pasajes aquí. El primero se encuentra en el capítulo 12, versículo 1. Empezamos a leer ahí donde dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Mirad qué introducción, ¿verdad? Muestra el poder de Dios. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Habéis escuchado esas palabras? Todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto jamás ha acontecido, pero está aquí profetizado. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará a Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Permitid este inciso: ¿quién es la casa de David sino el mismo Señor Jesucristo, el descendiente de David, cuya promesa es sentarse en el trono de David y ocupar un reinado aquí en la tierra? Versículo 9. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Está escrito en el libro. Está escrito en el libro eterno, y ese día de esa gran batalla se acerca. Vayamos a Zacarías, capítulo 14, versículo 1 al 4. Zacarías 14, 1 al 4. He aquí, el día de Jehová viene. ¿Os dais cuenta? Viene, aún no ha venido. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Mira, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y escucha el versículo 4. Y se afirmarán sus pies, los pies del Señor, los pies de Jehová, es decir, del Dios del Antiguo Testamento. Dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y he hecho énfasis en decir que es el Dios del Antiguo Testamento, porque es el mismo Señor Jesucristo que retornará con poder y gran gloria poniendo sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y a la otra mitad hacia el sur. ¿Cuándo ha pasado esto? Todavía no ha pasado, pero está profetizado. Está en la Escritura. Y estamos viendo aquí que todas las naciones del mundo se van a rodear para atacar a Jerusalén. Y ese día, hermanos, está en el Antiguo Testamento. Pero vayamos al Nuevo. Vayamos a Mateo capítulo 24.
Mateo capítulo 24 y versículo 27 al 30. Mateo 24 y versículo 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Una vez más, formulo la pregunta: ¿creemos la palabra de Dios? ¿Creemos que lo que Dios dice en su palabra va a ser así? Yo creo que sí. Lo que estamos viendo en esta profecía que aún no se ha cumplido, hermanos, implica que se va a cumplir. A veces los judíos tienen más fe que nosotros. Mira lo que digo. Los judíos creen que el Monte de los Olivos es el lugar más santo para ser enterrado. Porque cuando Jehová, Antiguo Testamento, Zacarías, regrese y ponga sus pies, el monte hará un gran valle, resucitarán ellos, los judíos que están ahí enterrados, los primeros. Y no es muy bonito de ver. Yo cuando pensaba en el Monte de los Olivos, pensé que era un monte lleno de olivos, ¿verdad? Siempre lo pintamos así. Y desde Jerusalén, mirando al Monte de los Olivos, detrás de ese valle que separa a Jerusalén de ese monte, lo único que ves es tumba detrás de tumba detrás de tumba en el color de la tierra de Jerusalén, de Israel. Piedra sobre piedra, con inscripciones árabes y judías. A un lado, hacia la izquierda, Getsemaní. Aún con cuatro o cinco olivos en un pequeño montículo. Pero el monte entero lleno de tumbas. Y en ese lugar, hermanos, el Señor dice que Él va a regresar. Y ese lugar que hemos leído ahí en Mateo 24, donde dice: donde está el cuerpo se juntarán las águilas, es esa idea que tenemos también de que el cuerpo es el Señor Jesucristo. Y es una profecía que nos muestra esa unión que tendremos con Él. Ahora, es interesante, porque en el versículo 29, en Mateo 24, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿veis ahí la palabra tribulación? Por eso cuando hablamos de ese periodo, que es el periodo de angustia para Jacob, esa palabra utilizada para el periodo de 7 años, nosotros, teólogos, hemos usado la palabra tribulación para referirnos a este periodo. Pero la Biblia no le llama tribulación, le llama tiempo de angustia para Jacob. Porque el juicio va directamente hacia los judíos. No hacia los de Judá, sino hacia toda la nación de Israel. ¿Por qué? En parte por su desprecio al Mesías, por su desprecio al trono de David, por su rechazo. Y por eso hay juicio en el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es inminentemente, en su contexto, dirigido a la nación de Israel. La iglesia ha sido llevada al cielo. ¿Cuándo? Antes de la tribulación de aquellos días, antes del periodo del tiempo del fin, antes que el Señor Jesucristo regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debo aclarar esto, es importante que entendamos esto. Algunos de la postura reformada creen que la iglesia pasará por la tribulación, pasará por el tiempo de angustia para Jacob, y entonces, al final de esa tribulación, cuando el Señor Jesucristo está viniendo, ¡puf!, seremos llevados a las nubes y ¡puf!, nos reuniremos con Él para ¡puf!, volver. Muchos ¡puf, puf, puf!, de golpe. Pero no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, será librada de la ira que ha de venir. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? ¡Qué paz! ¡Qué dan mi alma! ¡Qué gozo! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué sosiego!
Yo voy a ser librado del juicio venidero porque mi Señor ya sufrió el juicio en la cruz del Calvario y lo he creído y Él ha prometido venir a rescatarme de la ira venidera. Por eso a partir de Apocalipsis 4 la palabra iglesia ya no aparece. Pero hermanos, volvamos a Apocalipsis 19, donde vio este Juan, escribiendo el libro de Apocalipsis, vio a la bestia, el versículo 19, del capítulo 19, vio a los reyes de la tierra, vio a sus ejércitos reunidos para guerrear contra quién, contra el que montaba en el caballo blanco y contra su ejército. ¿Habéis leído bien? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Nos dirá el salmo, el salmista. Y es esa misma actitud de que el hombre cree, igual que en Babel, que es capaz de reunirse y unirse para luchar contra el santo de los santos. Pero esto es lo que va a pasar. Y no nos damos cuenta de esto, hermanos, pero esta sociedad que está ahí fuera ya está siendo entrenada para rechazar a los que vienen desde las nubes. A los alienígenas. Independence Day, esa película que seguro que habéis visto. ¿U otras? ¿Quiénes son los malos? Los que vienen de fuera. Y esto no es ciencia ficción. Incluso en los ejércitos de hoy en día hay unidades especializadas en la posibilidad de un ataque de alienígenas. No es ciencia ficción. Tengo recursos. Y estamos viendo esa mentalidad ya creada en el hombre del que viene de fuera es el malo. Por eso se unirán esos ejércitos que están luchando entre ellos mismos, que han rodeado a Jerusalén, que ahora están en el valle de Megiddo, ahí en el valle de Jezreel, y están peleándose entre sí, y de repente ven a Cristo volver, al Rey de Reyes, y que hacen unirse para luchar contra Él. Se amotinan las gentes. ¿Cuál es el resultado? Hermanos, estamos sirviendo a un Dios victorioso, no un Dios derrotado. El versículo 20, y la bestia fue apresada. La bestia es el anticristo, aquel que determinó que todo hombre, toda mujer, todo niño, toda niña se pusiera su marca y su señal y su número. Va a ser apresado. Junto a él, el falso profeta, aquel que había pedido que la bestia fuera adorada, aquel que, como dicen 1 Tesalonicenses, se levanta como Dios y hace que sea adorado como Dios mismo. Y por último, aquel que había hecho señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Son los únicos dos hombres lanzados vivos, dice la Biblia. La Trinidad satánica, la bestia, el falso profeta, y el mismo Satanás, el ángel caído de Isaías 14, Ezequiel 28. Esa trinidad satánica será lanzada al lago de fuego. Y nos lo dice claramente, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo. Esa imagen la he visto a veces por internet, ese dibujo. No os imaginéis una boca saliendo una espada, sino que es una terminología que habla de una orden directa de poder y de gloria. Nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el juicio se acerca. Lo que estoy leyendo aquí en Apocalipsis es la palabra de Dios. Y lo que hoy yo he enseñado a nuestra iglesia fue creído y defendido por las iglesias conservadoras de hace años. Aún en la Edad Media, antes que Scofield escribiera su Biblia, antes que Darby expresara sus ideas, antes que las conferencias proféticas de las cataratas del Niágara con todos los movimientos de avivamiento surgieran, mucho antes que eso, ya había hombres que hablaban de lo que he estado hablando en nuestros días. Solamente, hermanos, que ellos no vieron lo que tú y yo estamos viendo. No lo vieron. No vieron la escasez de alimentos en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa. No vieron a varios volcanes humeando porque el eje de la Tierra se está moviendo y parece que el magma interno de nuestro planeta también está perdiendo su fuerza.
el mismo brillo de la tierra. Leía un artículo esta semana, gracias al equipo que tengo de información, que mostraba que la tierra está perdiendo su brillo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos viviendo en cosas que nunca antes habíamos vivido. Y no es para asustarnos. Es para levantar nuestros ojos y decir, Señor, tú vienes pronto. Tú vienes pronto. Y quiero estar en mi alma preparado para esa venida. Y quiero hacernos una pregunta, si Él viniera ahora mismo, ¿qué pasaría contigo? Yo dejo aquí mi kit de emergencia. Si alguien se queda atrás, puede cogerlo y utilizarlo. Pero por la gracia de Dios, yo sé y estoy seguro que seré arrebatado en las nubes para estar con el Señor y reunirme con el Señor en el aire, escapando de la ira venidera y del juicio que se acerca. Porque he creído en Él. Pero si tú todavía no has creído, si tú no, todavía no has pedido al Señor que te limpie el corazón, que te perdone, que te haga su hijo, su hija, no estoy hablando de una religión. Estoy hablando de un nacer de nuevo. De poder de verdad estar seguro dentro de ti. Porque tú puedes engañar al resto del mundo, pero a Dios no le engañas. Tú puedes aquí y yo puedo aquí, me pongo yo como ejemplo, ser un verdadero hipócrita delante de vosotros. Pero no puedo ser un hipócrita delante de Dios. Porque Él conoce mi corazón. Es el Dios del Antiguo Testamento, que en el libro de Zacarías dijo cómo Él iba a venir, en el libro de Mateo lo repitió, en el libro de Daniel lo advirtió y en el libro de Apocalipsis lo confirmó. Por eso creo en la palabra de Dios. Y hoy es un día para meditar en ello y decir, Señor, ven pronto. Te espero. Estoy listo. Anhelo tu venida, porque por fin tu nombre será proclamado y honrado. Quiere el Señor bendecir su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, tú sabes, Señor, nuestro corazón. Y en esta tarde te queremos honrar y alabar porque lo que hemos leído, Señor, no es ciencia ficción, no es para asustar a los niños, no es para asustar tan siquiera a los mayores, es una realidad que va a acontecer. Por eso caemos ante ti y te adoramos. Y pido, Padre, que tú tomes estas palabras. Tal vez hay alguien que escuche esto y va a decir, este hombre está loco. Puede ser, no lo sé, Padre. Pablo le dijeron que estaba loco. Puede ser que nuestra locura, Señor, sea vista como locura para el mundo. Pero lo necio del mundo escogiste tú, Señor. Lo loco del mundo escogiste tú para avergonzar a los sabios de este siglo que viendo lo que ven no entienden ni comprenden que tu venida se acerca. Ayúdanos a estar preparados, Padre. Y si hay alguien aquí que tiene dudas en cuanto a su salvación, si hay alguien aquí que está dormido en cuanto a su relación contigo, te ruego, Padre, que toques su corazón. Y des vida, Padre. Te damos gracias y te honramos y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Tony, nos diriges, por favor. Pasamos la ofrenda también. Bien, pues para terminar, vamos a cantar el himno número 65 de la aplicación. Maranata, Jesús vuelve. Y voy a pedir si Manuel, tú puedes pasar adelante para pasar la ofrenda. Y mientras vamos buscando el himno número 65. Maranata, Jesús vuelve. Los que la... Fuerte. 65. Sí, bueno, cuando haré. Señor y Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esperamos con fe tu venida. Esperamos, Señor, que tú nos lleves pronto contigo, Padre. Sea cuando tú quieras. Señor, te damos gracias por ello. Y ahora te pido, Señor, que tú bendigas
la ofrenda que se va a recoger, Señor, que es para tu casa, para tu servicio, Padre. Darte gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Maranatha, Jesús vuelve. Maranatha, Jesús vuelve. Maranatha, Jesús vuelve. Maranata, Maranata, el Señor está volviendo. Preparemos nuestros corazones para el Señor. Maranata, Maranata, el Señor está volviendo. Preparemos nuestro amor para recibirle. Como ha dicho en la Biblia hace mucho tiempo atrás, nos dejó con su promesa de volver. Y extrañamos su cuerpo, extrañamos a Jesús, y guardamos nuestra fe dejando el fuego arder. Maranata, Maranata, el Señor está volviendo. Preparemos nuestros corazones para el Señor. Maranata, Maranata, el Señor está volviendo. Preparemos nuestro amor para recibirle. Dejando su celeste hogar, su vida entregó y dio su sangre por su voluntad. Cuando de la gloria a los suyos clamará, mi alma reconocerá su voz. Cuando de la gloria a los suyos clamará, mi alma reconocerá su voz. Maranata, Maranata, el Señor está volviendo. Preparemos nuestros corazones para el Señor. Maranata, Maranata, el Señor está volviendo. Preparemos nuestro amor para recibirle. Maranata, Jesús vuelve. Maranata, Jesús vuelve. Maranata, Jesús vuelve. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por estas palabras, por esta canción que podemos cantar sabiendo con certeza, Señor, que tú vuelves, que tu Hijo volverá, Señor, con victoria, con poder. Te damos gracias, Señor, por tus promesas y porque podemos confiar en ellas. Ayúdanos, Señor, a tener fe, a estar preparados, a creer con certeza y con seguridad que estas palabras son ciertas. Como tú has cumplido ya todas las demás profecías, sabemos que lo que queda por cumplir, Señor, tú lo vas a cumplir sin falta, Señor, y sin cambiar nada de lo que pone en tu palabra. Ayúdanos, pues, a creerlo, y no solamente a creerlo, sino a responder ante esta fe, a estar preparados, a estar confiados y a entender, Señor, lo que realmente es importante en esta vida. Ayúdanos, Señor, pues, a estar cerca tuyo y a andar en tus caminos. Te pido todo esto y que nos guardes en esta semana que empieza. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy generoso.